Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al cuartel general de Sullivan. Volvemos con un nuevo turno con nuestro amigo Brutus. Vamos a ver qué ha sucedido ahora. Ya estábamos entrando en Países Bajos, acordaros, y vamos a ver la repetición que nos ofrece. Ya lo siento por el tema del ruido y eso, porque la verdad es que ya está empezando a hacer bastante calor aquí y tengo que poner los ventiladores. Van, están atacando con la aviación, con todo lo que tienen. Nuestros escoltas están haciendo todo lo que pueden, evidentemente para refrenarnos, pero ya, pero los británicos desde su isla, o sea, pasan olímpicamente. Sí, aprovecha que tienes, barcos franceses todavía, que no va a ser eso siempre. Así. ¡Hala! Bueno, la flota italiana, como era de esperar, se va un poco a hacer puñetas, a ver si podemos salvar por lo menos ese submarino italiano. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre la flota italiana! A ver si conseguimos poner el... Mira, aquí ya empiezan a haber destructores que vienen a por nosotros. Nos sumergimos. Y además por aquí ya han ha cambiado la ruta de los convoys, por lo que veo. Han cambiado las rutas de los convoys. Vale, pues ahora que nos han hundido esto, Winston Churchill ordena la operación Valentine para ocupar las islas Feroe. Gran Bretaña lanza la operación Fork para guarnicionar Islandia. Las fuerzas de seguridad alemanas finalmente rastrean y derrotan el grupo de resistencia polaca liderado por Jubal. Muy bien, vamos allá. A ver, el tema de los convoys me tiene un poco intrigado. Finlandia se ha movido hacia el lando aliado, lo cual es bastante inoportuno, ya que solo si está con tendencia pro-eje entrará en guerra por nuestra parte. También tendríamos que avanzar a 4 hexágonos de Leningrado, a 5 de Novgorod o a 1 de Pskov, Ostrov y Polstok para desencadenar que una Finlandia pro-eje entre en la guerra de nuestro lado. Invierte en diplomacia para mover a Finlandia hacia una situación pro-eje. 4 hexágonos de Leningrado, 5 de Novgorod. Vale. Bueno, tenemos un nuevo submarino que vamos a desplegar inmediatamente. Y vamos a ver qué pasa con... Ah, sí, sí que están. Lo que pasa es que, bueno, están pues a por uvas. Vale, vamos a intentar. Vale, como era de esperar, nos van a intentar rodear todo lo posible para evitar nuestras maniobras. Vale, pues ahora ya es el momento de empezar a marearles con nuestras unidades. Vale, vamos para acá primero y luego para allá, y lo mismo con este y luego para allá. Imagino que no se lo verán venir. Vale, bien. Nuestro submarino italiano, que se ponga ya a salvo un poquito. Este está a punto de descubrirnos también. Vamos a intentar recuperar por lo menos este crucero ligero. Vamos a reforzar el Trieste. Y ya veremos por dónde salimos. Ya veremos por dónde salimos, amigos. Vale, los franceses está claro que eso, que ya están para directamente darse por perdidos. Eso sí, haciendo todo el daño posible por su parte. Vale, vamos a tomar Calais. Bueno, Lille primero. Atacamos con los bombarderos medios, que eso nos va a permitir mejor asalto. Vale, tú deberías mejorarte estos bombarderos medios. Vamos a mejorarlos en ese sentido, porque así tampoco nos son demasiado útiles. Vamos a bombardear también. Bueno, vamos a bombardear también Reims. Eso es. Los escoltas franceses, pues de poco les sirve. Lille otra vez. Atacamos aquí. Y con estos últimos Stukas vamos a atacar a Reims. Ya para entrar directamente en... pues en la ciudad. A ver si podemos mejor con... Mira, pues... este décimo ejército se le va a dar mejor que a los otros. Así que vamos a
avanzar. Verdún nos da igual, lo que queremos tomar es París, así que vamos a tomar aquí este flanco, al tiempo que pues vamos a atacar con los blindados. ¿Qué unidades tiene? Bueno, claro, es que estos están hechos polvo. Pues vamos a aprovechar para atacar por aquí, y tú vas a atacar pues a este ejército, que lo tenemos aquí a mano y nos viene fenomenal poder atacarlo. Vale, vamos a proteger, vamos a proteger este flanco con estas unidades, efectivamente, al tiempo que ponemos esto también para cubrir por aquí. No sé si se le ocurrirá, bueno, mira, por si se le ocurre, vamos a atacar Verdún. Este ejército tampoco tiene mucho que hacer. Vamos a ir avanzando hacia Calais. Lille tiene aquí una posibilidad de asalto con nuestra quinta Panzer, al tiempo que lanzamos asalto con nuestro octavo ejército, que toma la posición, y seguimos el avance hacia París con todo. Aplastamos por aquí, destruimos por acá. Chalons nos va a venir bien atacarlo en este momento. Seguimos nuestro avance. Este le vamos a reforzar un poquito, que está tocadete, igual que este. No necesitamos unidades tocadillas. Venga, avanzamos. Y los blindados, bueno, estos como están un poco flojetes, vamos a dejarlos en aquel flanco, mientras este cuerpo de ejército va a proteger el avance. Vale, París está allá muy pocos hexágonos. Vale, esta unidad de Frankfurt la podemos traer operacionalmente hasta aquí. Nos empaqueta. Y vamos a aproximar las unidades de bombardeo principales a la ciudad de París, que es lo que nos va a interesar principalmente, así como nuestros comandantes. Y bueno, pues vamos a también movilizar los paracaidistas por si fueran necesarios. Les ponemos en modo preparar y vamos a ir viendo. Vale, los cazas sí que necesitamos que estén protegiendo toda la zona. Vale, por este lado nada. Noruega necesita un refuerzo aquí de las unidades que están protegiendo. Este objetivo moral nacional vamos a tener que reforzarlo también, por si acaso. Y los italianos, pues la verdad es que, pues eso, haciendo el ridículo, como era de esperar. Pues mira, bueno, algo están haciendo. Algo están haciendo más que absolutamente nada. Bueno, este ejército italiano da vergüenza ajena. Joder, 25 por desplazar. Mira, pues vamos. Mejor vamos a poquitos y entramos por aquí. Bien. Bien. Vale. Tema. Compras italianas. Es que es una mierda, chaval. Es que es una mierda el... Pero bueno, esto sí que podemos... mira, podemos coger una nueva blindada. Por favor, danos esa blindada. Y los italianos, mejor vamos a investigar algo, porque es que es lamentable. La tecnología industrial... Joba, no tenemos ni para la tecnología industrial, macho. 120. La madre que los parió. Bueno, podemos utilizar a los italianos para ejercer influencia sobre Finlandia, que ya nos lo ha dicho el evento. Vale. Bueno, pues a nivel, ya veis, a nivel continental, pues todo correcto. Veremos a ver qué sucede pues con los Balcanes, los países del este y todo esto que tenemos que invadir, o las islas del Reino Unido, que yo creo que no vamos a poder, enfrentándonos a un rival humano. Pero bueno, vamos a entonces pasar el turno, porque esto ya está.
La moral francesa disminuye a medida que los alemanes se acercan a París. La moral nacional británica es impulsada por tener a Winston Churchill como primer ministro. Ahora que Noruega se ha rendido, tenemos que reconsiderar la ruta del convoy de Narvik. La ruta de Narvik es muy susceptible de ataques aéreos marítimos por parte de los aliados. La solución sería dejar... Vale, sí, que hagamos que los convoys... modificar la ruta noruega o no, dejarla como está. Yo creo que sí la vamos a cambiar, porque si no... Los Royal Marines británicos ocupan Islandia. Finlandia se une a los aliados. La brigada alemana continúa hacia París. Antiaéreo al 86% ya. Ganamos ahí un poquito de PPM. Aumentado a medida que vamos comiendo terreno. Muy bien. Pues hasta aquí el turno de hoy. Nos vemos el próximo día con un nuevo turno contra Brutus. Ya sabéis que en su canal lo podéis ver al mismo tiempo, porque vamos a publicar los capítulos al mismo tiempo, los turnos igual. Así que será muy interesante verlo desde los dos puntos de vista. Un saludo y nos vemos en el siguiente. No me faltéis.